kashka mantaka koyashka okipanikona suma importante kan diopaksimi tayachana sobre ñukanchi hogar y familia Himalaya kausana kashkaman. Kaipi ñuka charini mujeres sabia. Parece que el comité de damas charen un tema manoyarenichu. Pero recursos su texto bíblico kankunapa bibliata maskaichi participasu tukikona la lectura, la palabra del Señor. Kai Proverbios capítulo 12 versículo 4. Proverbios capítulo 12 versículo 4 su verso rezazo y chaywasha coro rezaichi tukui wauki panikona ñoka rezagrene en el nombre del Señor. Chay Proverbios 12 verso 4 ninkaishena la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Siga. Palabra del Señor. Conanca Dios tamañazo. Dios, cada uno ñocanchi, pídape, tratacho, remacho, sobre hogar y familia. Bendito nombre de Jesús, rogaspa hermano Agustín, mañanga ñoca manta. Santo, sublime, soberano, misericordioso, digno, suprema, alabanza. Bendito, santo y sublime, misericordioso, digno, suprema alabanza. Ruego, Señor, que nos hable, use, unge con su santo espíritu. Sabemos que sin tu ayuda, sin tu presencia, nada somos, nada podemos hacer. Oh, bendito, alabado sea el nombre de Jesús, santo, santo, Señor de la gloria. Aleluya. Amén. Amén. Riconchi, Dios Pachime y Matatinin, especialmente Panikonama Remaso. Panikonaka kusakona paka su alaha corona shina siempre yoya chingapa rimangapa ayudangapa pero mana aje upalaya warmika solamente paikunapa osakosapa changa tuyuta ismuchi shinallami. Serví paikona ayudana pa grande rimana pa grande ka sukti yuya yuikona ombi yakichi pandachi. Allí yuya y sapa warmika kusapaka ayuda mi kanakan y de todo sentido ayuda
ya que ya caspi cosichena tapospa ima pasangi ungusca caspi ambichena. De repente ima manta psiuyarikunga cosaca sostarikunga, pero huyaiwa mana culerasca ne piñarisca. Imata zakiringi, imata sustaringi mana seno ima pasangi. Ima titia, ima nispa zakiya kangi. Wakimpika panikonaka, por cualquier cosa, cosacona zakiya preocupado samukpika, hasta un misyakichi. Kaika piñares katsusam, koleras katsusam, pitigi matanin, hasta wampis, paipis koleras kalaya mi riman, chaipika ayudanme hasta wan yakiya kanata. Chasnakaska mantaka, sukri warmika, ayudaname, remáname, yoyachéname, parláname. Mana upita laya tía con ayacho. Chaymantame diopaxímica riman, chay sabia huármica yachagnin, entiéndine. Cosacona himalaya timona, su hogar en orden. Yo sé que huaseocope ordenanaca, orden pechoranaca, cosas de cada sitio pechoranaca, mana cosa pacho. Biblia carimanmi, huarmicona pac deber mi can. Yacha huarmica, ni tiempo tapsina charin chukaji mejuk singapaka. Ni tiempo tapsina charin chu suk televisión nyaupti arenapaka. Todo momento tukui punja, purikus kaja, chaita kaita rorakus kajami, pasa. Saikoska, ordenaspa, tu cuita. A veces siempre me remascane su hogarpi. Manamunancho, montonaspa su ropa taxana tacharicho semana pa. Y mamanta semana pi taxa, chaypis caso que taxaspa, por cuanto conan tiempo ka warmicona cosaun igual hatarin, cosaun igual trabajagrin, y ma tiempo ta cosa manacón. Y a veces ma yaquirina, rimana, piñarispaca, hasta un huchachi. Mana yano, mana taxa, mana plancha, mana wasiokota limpian, mana kamata arreglan, mana wawakona pa ropa ta jarip, warmi puchoran, siquiera karton ya pips, mandani, kaita rori, mana chuhiro nini, pero mana oyen nispami. De repente, yaya, mama, familia, pora, tandanacospa, remanaco y pica, chay puntos, tamichora. Por un lado, ca, derecho tamipan, chare, guauquicona. Ya mi miscane, miconata, choranata, cosquita, ca. Apamonga paka Dios ka ordenar ka mi harikonata. Paikonapa humbiwa
Rupipi, guairapi, chiripi, conupi, trabajaspami, guasemanca apamochunerca mikonataka. Pero conan guakimpica, uyane, guarmicona burla, guarmicona ase, guarmicona nima pnavaliche, guarmicona ni keika. Nombras callama cosa, y mapa mana sirvinca, pi maica sirvin mi uyanchare. Pi maica caruta randinch, guasita ranch, tal vez paipa juillo, trabajo mantachari uyancha, pi mana yachaca. Nunca matu cuipa canini, guau hasta estudiachinapa, mi cuna tarandingapa. Chorana ta randingapa, wasita randingapa, carro ta randingapa, nunca ma trabajani, paika kusa hari nishkaya, numras kayami. Sinami rima, y chasna rimanga kamami, kankona kawarmista trabajachingichi. Chasna rimanga kama, burlanga kama, trabajo, kushke hapinaka, cosacona para guarmi para que guasi ocupime guasi ocupime taxana, llanona, desayuno, almuerzo, merienda, rorana, preparana guarmi ropitas de urana, tía, pips doblaspa, cartoncito ya pips huaquichina, guarmi cama de repente huacona sin gores pips, cama que haya chamos pa' que caiga tatimi, rimanga por favor, canjaman rich, pose rich, nispa, riman. Camitata arregla, y haya chamo, camita montero rin, samari, pero zapato agua pica, manga agua pica, y maletisere ringa. Entonces, chaitami, cae. Salomón Carriman, que ya se guarme con acá. Hasta vamos cosa para ayuda, cosa para adorno, cosa para corona, cosa para su suma a chinico, perla, china, munanaya, riconaya. Chaypeca cosa con acá, maitarispa, maipicaspa, amigo en caspa. Peón caspas, alaba, adora, honran, alto pichoran, guarmitaca. Pero cotehuaquín, jaricona, parlero, chicaricónaca, pobre guarme o astaca, ni mapnavali chincho, ni mapmana servi chincho. Chaimantame, diopaximica, somacta, riman, yuyachi. Chaimana allí entiende, yacha, huya, guarmiconaca, cosa paca, esturbo, cosa tacanachonín, chuchangata, tojitota, ismochiglaya, debilitacha. A veces pica cosa conaca, guasima, chamuna taps manchan mi huaquen hogar pica. Porque en vez de amor, ayuda, consolación, guasi ocupitiana pagrandica, guasi ocupica infierno. Manate ancho paz, nate ancho tranquilidad, manate te ancho cosata ayat shamungi, trabajamungicho, tokuchimungicho, huyayo mana piñarishka. Joaquín conaca brava, mi conapa brava. Trabajo una pa, man, rina pa, brava. Cama pichere rina pa, brava. Y más tiempo tienen cosa con apa, cosearina, contentarina. Chaimantami, Dios paximica, hasta un ñaupam remas pa canin. Mosucona ta soltera con ataca, allí camba ñau en un ricos pa casare. Ama haperiscaun, ricuriscaun, casaraicho.
Krista, primer lugar, ca Krista casareni. Pero aquí en Conaca, cuija ta huaxpapurin, porque casna diopximi, remascata, yoyatscata, conscascata, mana uyascamanta. Mana importancia pichorascamanta. Chaimantami, suma diopaximica, cada uno, panicona manrima, igual que conapes. Tiempo ta lugar ta huichi huarmicona. Canta catis parisanis pica. Cambas ca huasio copeme ruranas ca lo que quiera. Montonado ni simana tanari cuarto ta pichanguicho. Cama simana tanari sabana cambiado. Por favor taxi y cambie. Nyuka trabaja grisa. Charina Mikan, autoridad como hombre. Mandana Mikan con autoridad. Ñaupa soltera cajpica, yaya mi mandarca, mama mi mandarca. Con casada pica, cosa mi mandanga, cosa mi amo, señor. Biblia que cosa mi humanín. Rimangapa, mandangapa. Con que hay soltera con acá, goza conmigo. Yo pa soltera con atatapo. Y me ahora escama de dormir. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ña yaya, ña tzagmana man, maipi cruzana man, tarpuna man, ña hasmana man, repica. Yaya o igual mi soltera escaporirca. Acaso chonachnacarca. Con acá ama, señoras, señoritas, pa'y con acá. Servidas, cama pima servina toca. Guaguas María y ata mamá taca servinga. O por general, toco y tame dio por chémica y achache y rima. Caipica mana pita señala con hecho, napita nombra con hecho. Can mi achangue, camba gogar pima layate. Can mi achangue, camba cocina pe plato maipite. Cuchara maipite, camilla changue, su cuarto pe, maipite zapato, medias, camisa, pantalón, camilla changue. Nyuka karima con llame, yo ya chico ni llame, Dios yo ya itacope, hogarpe, causa y tacharingapa, cosicuita causangapa, cosaps cosicui un causacho, oa conaps cosicui un causacho. Warmi oa conatacari, mama mi yachachina, mama mi rimana, mama mi consejana, mama mi caita chaita rorinina. Y hay a cajari oa conata. Yo creo que yo canse ñaupa, winiconaca. Mana yaya, mana mama, charis papes. Ajino, juzukuna un porispaca. Jaricas papes, taxcanche, llanos canche. Lato, manga, maizas canche. Y gracias a Dios, chaywasa, huiñarispa, casaraspaca, ni matanasopris canche. Kunan mi yuye yaspa, kunan que parece que amo toco cuyachen. Mana balin. Manchanaya, ña rupa chikuskalaya, cachita y ayesita kuskalaya, cuántas cosas ricoren conan kachukchukuneme. No sé, matacha rico, mi hermana Gregoria, pero paya changme, siempre me ayudascane, colaborascane en todo sentido. Porque jari pakpish mana maki y yancho, jari pakpish nayo y yancho. Tú que completo mi nahuar me llaman, allí yacha, allí yuiyu, tacoscacho Dios cajari con amampes, allí administradores cacho. Trabajope, negociope, hogarpe, familiape, administranata yachacho. Remanata una de otra manera. Aquí hay 2 hermanas que no entienden nada, o tal vez 3. Pero quiero hablar un poco castellano.
Vuelvo, digo, hoy voy a hablar a las mujeres casadas. También voy a hablar las solteras. Si no sabe lavar plato, no piense casar. Porque en casado hay que cocinar. Los que no saben cocinar, ¡araray! Hay que saber sazonar. Hoy en día ya no somos como antes. Antes, puesto cebollita, arroz de cebada, pum, comía con papita, basta. Hoy hay que cocinar pollo, hay que cocinar carne, parrilladas, guisadas, sudadas. Hay que cocinar al gusto del marido. Hay que esperar al marido del trabajo con almuerzo listo, fresquito, listo. Una mujer sabia, entendida, no espera o tal vez no tiene tiempo siquiera sentar frente a la pantalla de la televisión. Todo el día esa mujer está ocupada. Yo a veces le digo a mi esposa, por favor, descanse. Fíjese, dos solitos vivimos, pero ella desde que levantó, va para un lado, va para el otro lado, hace esto, hace el otro. Pero yo le ando como un perrito por atrás diciendo, mija, descanse. Ella dice, para usted hay descanso, pero para mí no. Eso es la mujer sabia. Siempre he dicho, yo aprendí vivir hogar por esta mujer. Porque esta mujer, a pesar que no tenía padre, madre, hermano, hermana, pero esta mujer sabía vivir en el hogar. Ella no tenía casa grande, una casita chiquita y paja, tierra, pero no lo digo nada, solo Dios sabe, si usted hubiera visto eso, no sé qué pensaría. Yo por eso alabo, honro, pongo el alto a mi esposa, pero a mi esposa, no a mis hijos, no a mis hijas, pero a mi esposa le digo, a veces le digo a Dios, gracias. Siempre le digo, esta mujer anciana siempre lava, siempre guarda. Y a veces solo para ver qué me dice, le digo, Gregoria, ¿dónde está? Toalla, ¿dónde está? Ella dice, no sabe dónde guardo. Por otro lado, ¿qué quiere decir? No me moleste, busque dónde guardo. Y así es. No hay necesidad de desbaratar toda la ropa, porque hay hermanas, guarda solamente un solo maletín, ropa del esposo, ropa de hijo, hija, y de ella todo, y de la y para buscar, toca desbaratar. Pero mujer sabia, entendida, no tiene necesidad de que hable. La mujer necia, mujer que no entiende, a ella cuando el hombre va a ir a algún otro lugar, dos, tres veces tiene que volver de la puerta a decir, hará esto, hará otro, cuidado. Pero la mujer que es suficiente para cualquier cosa, el hombre va calladito sin dar advertencia. ¿No es así, hermanas? Así es. Entonces, yo tengo aquí, esta es una enseñanza de las mujeres, el hogar. Tiene que esperar, demorar. Voy a comenzar
lo que Dios me dio algo para yo escribir. Fíjese, primer punto dice, por lo regular, la relación humana más importante es conyugal. ¿Qué es relación? Aquí dice, por lo regular, relación humana más importante es conyugal. Conversar, acordar, pensar, preguntar, no es compadre, madre, ni amigo, amiga, es con la esposa, con él y esposo. Hagamos esto, hagamos otro, vamos a tal parte. Cambiemos este negocio. No va a hablar con sus padres, sino con su esposa. A veces el hombre, como es macho, él solo quiere hacer todo. Pero por algo, la Biblia dice, dejará el hombre padre y madre, unirá a los dos, será una sola carne. Para dialogar, hablar, conversar. Le pregunto, hermano Víctor, ¿si juega con hermana Ené? ¿Sí dialoga algo? ¿Conversa? En medio de esa conversa, ¿se ha acercado, dar besito, acariciado? ¿Qué problema es eso? Dialogar es para eso, cualquier cosa, no estar aburrido, ¿por qué? Hasta miedo han de dar. Entonces, importantísimo es conyugal, quiere decir marido, esposa. Yo casé en católico. Después de 5 años conocí Santo Evangelio. Y cada año ha venido de diferente forma las enseñanzas y he aprendido. Yo sí que a veces enojamos. Ella regaña, por mi culpa tengo que aceptar. Para no buscar problemas grandes, mejor yo me salgo, me voy. Al rato parezco con palabra dulzura. Cuando yo acerco con palabra dulce, ella mira. Es que así debe ser, pues. Tanto la ira de la mujer, el hombre es un rato. La Biblia dice que nunca deje que el sol caiga. Antes que caiga el sol, reconcíliate. Eso a veces no sabemos. Tremenda dama son. Damas nunca pide disculpas. Ellos esperan que el hombre vaya y pida disculpa. Pero el que ofendió, él o ella tiene que pedir disculpa. No sin culpa. Pero a veces, para no estar bravos, sin culpa toca reconciliar. Entonces, la Biblia está enseñando. Fíjese, aquí dice un buen cónyuge contribuirá a la felicidad, el éxito y la alegría, mientras que un mal cónyuge causará mucha tristeza. Bendito nombre de Jesús.
es desechado. Los que cazaron en primer lugar bajo la voluntad de Dios, peleando, enojando, gritando, hablando, vive feliz. Pero cuando no caza bajo la voluntad de Dios con cualquier hombre, cualquier mujer, con tal que parezca, con eso tiene que llorar, tiene que sufrir. Esa es una enfermedad. Antes que llegue eso, hay que pensar con cinco sentidos. Hay que mirar pie a la cabeza. ¿Viviré con esta mujer? ¿Viviré con este hombre? Esa es cristiana, dice Señor, muéstrame. Y cuando Dios muestra, yo sé que todo hogar tenemos problemas, todo hogar tenemos discusión, todo hogar enojamos. Nadie puede decir que yo no, nadie somos libres, pero no palabras ofensivas, vulgares, que usted no sirve, no vale, esto, el otro, eso se ofende. Sanamente todos podemos tener, porque con cualquier hombre, mujer se casa, es una mucha tristeza, mucha tristeza, se ve desechada o desechado. Fíjese, dice, cuando se busca un cónyuge, se debe considerar el carácter de la persona y su consagración con Cristo y a sus normas de vida santa, para no casarse con la persona endividada, sufrir toda una vida. Casa con cualquiera, después se arreglo. Algunos dicen, bueno, sea como sea, parece brava, pero voy a casar y voy a dominar. ¿Quién dice que a las mujeres domina? Más vale hombre sale dominado. Hombres son mandados las mujeres. Había un joven, decía, yo dice que voy a oír mandado de mi esposa, le doy duro. Y veo ahora, triste, coja niña, vaya, cambie el pañal. El hombre mirando la cara tiene que ir, no hay más otra cosa. Por eso no hay que hablar nada anticipado. Primero tenemos que vivir para hablar. Así que, amados hermanos, qué hermoso que la palabra de Dios enseña. Cuando uno casa con cualquiera, sufre toda la vida. No va a separar, no va a divorciar, pero vivirá llorando. Llorando cantará Ñuca Quispichito. Por eso hay que pensar, ¿cuántas hermanas después de casado han arrepentido? Diga, ¿se han arrepentido o no? Sean sinceras. Pero yo no le veo así, pues, le veo otra forma. Esa palabrita tan alegría que me trataba. Yo voy a querer, voy a amar. Yo voy a andar como un bolsillo, como una joya. ¿Y cuándo casa?
primer grito que hace, Inés, páseme mi zapato. Dios santo. Entonces, para los que buscan su gusto, es duro la vida. ¿Qué dice? Es duro la vida, pero busca a Dios, dirección de Dios. Nada puede ser difícil. Todo debe guiar Dios. Bendito nombre de Jesús. Aleluya. Jóvenes, señorita, escuche consejo de sus padres, madre. No cometa error. Por algo dice, no me gusta ese joven. Haga caso. Espérese. Puede ser él mismo, puede ser otro, pero espere que Dios le guíe. Entonces, dice aquí, corazón apacible, es una mente saludable, una sabiduría está asociada con un cuerpo sano. Fíjese, corazón apacible es una mente saludable, llena de sabiduría, está asociada con un cuerpo sano. ¡Qué hermoso! Fíjese, ¿qué es carcoma? Carcoma es sus huesos. Está hablando de un sufrimiento que es como una condición de dar o poner acuerdo. ¿Qué dice? Proverbios 14:13, 14:30, disculpe. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de sus huesos. Como dije que a veces hace podrir el huesito. No da aliento, no da fuerza. ¿Qué dice Proverbio 17:22? Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste se a los huesos. La mujer alegre espera con un plato de sancocho para que coma, sirva con alegría. Y si el hombre viene, no encuentra ni la olla alabado, se pone muy triste. Y le pregunta, ¿por qué no hiciste almuerzo? Esperé para que usted haga su gusto. Así que yo ya hice almuerzo para mí, yo ya serví, y ahora haga usted. ¿Será bonito eso? No puede ser. Fíjese, Proverbios 15:13. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por dolor de corazón, espíritu se abate. Cuando la mujer está alegre, el hombre dice, esta noche algo pasa. Pero si brava,
ni piense de noche alegría. ¿Qué dice? Entonces, si vive en esa forma, en esa manera, ¿cómo va a colaborar? ¿Cómo va a ayudar a otras mujeres jóvenes casadas? ¿Cómo va a aconsejar? ¿Cómo va a decir, ame esposo, cuide su esposo, honre a su esposo? Bendito nombre de Jesús. Una mujer sabia, piadosa, hace su hogar un lugar de refugio, un lugar turístico, donde hay saludables flores, piscinas, alegría, donde hay paz, alegría, mientras que una mujer necia descuida su hogar y su familia. Descuida por completo, por total. Descuida. Solo le gusta cuidar marido. Una vez en un matrimonio, si marido va para el baño, ella atrás. Se va para la sala, ella atrás. Donde vaya, atrás. ¿Y por qué? Eso es un celo. Desconfianza. Mire, vamos a ver el Tito, capítulo 2. Bendito nombre de Jesús. Verso 4, 5. Que enseña a la mujer jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. ¿Cómo va a enseñarse? Ella es celosa, desconfiante. Ni ella misma ni sabe botar la sal, la comida. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? Eso le manda, hermana, enseñar a los demás. Así, ser prudente, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que, amadas hermanas, esta noche no solo habla Evangelio, sino también enseña cómo vivir en el hogar. Enseña cómo vivir en la familia. Su esposo tiene amigos. De pronto puede llegar a la casa. El esposo no va a hacer parar en la puerta. Esposo abre la puerta, entre, pero esa casa tiene que estar en orden. No es que espere mi hermano, él corre a arreglar plato, a arreglar la olla, a arreglar la mesa. Para eso Dios le ha dado una mujer ayuda idónea. Con la ayuda del Señor, hermanos, vivamos. Todavía Dios le da tiempo. Todavía Dios le da lugar. Podemos cosechar.
Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Para aprender nunca es tarde, tanto el hombre, mujer, saber dialogar, saber hablar, saber reír, saber acariciar. No solo por interés, sino eso agrada a Dios. Que haya paz, felicidad, gozo, alegría en el hogar. Vamos a orar en este momento. Yo sé que hay muchos hogares que están por caer, por terminar, acabar. Pero si esta noche aquí están las damas, pero si estás bien, pero ¿por qué no vamos a orar por los demás? Hay otros que están comenzando apenas vivir el hogar. Si alguien quiere pasar altar, hágalo, páselo, diga: Señor, ayúdame, ayúdame a vivir en esta noche. Dios ha hablado y pongamos la obra. Oremos, Señor Jesús, Señor de la gloria, Dios santo y sublime, misericordia. Oh, santo y sublime. Gracias.